Muy buenas amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Como veis, hoy estamos en mi habitación, estamos ante un vídeo diferente, no es un gameplay, no es el especial 500 suscriptores que tengo que hacer uno. Por cierto, muchísimas gracias a todos, sois geniales. Esto es un vídeo especial que tenía muchas ganas de que llegase el día de hoy. He tenido algunos problemas con la tienda de distribución, varios ya lo sabéis, pero por fin tengo aquí en mi poder la Super NES Mini Classic. Como veis, esto es una preciosidad, la caja es chiquitina, no ocupa mucho, y lo que voy a hacer es abrirlo con vosotros. No la he abierto todavía, está cerrada, y lo que vamos a hacer es abrirla aquí en directo. Así que, venga, vamos a ello. Levantamos la tapita, abrimos la solapa y tenemos una cajita de la cual tiramos. Y como veis, a ver si quito la tapita esta, ya empieza a salir Nintendo NES Classic Mini. Vale, veo que es una caja que es sólida, puedo soltarla. Vale, voy a dejar la cajita normal y, como podéis observar, un manual de instrucciones. Viene algo de My Nintendo. 300 puntos, otra vez vuelven los códigos de My Nintendo. Esto es curioso. Vuelven los códigos o Nintendo Point. Sí, son códigos. Son puntos, así que parece ser que vuelven los puntos. No sé, lo miraré con más detalle. Y después de las instrucciones, aquí tenemos la joyita. Vamos a empezar, a ver, sacando esto. Vamos a empezar sacando esto. Voy a dejar la caja aquí en un costadito. He golpeado el micro, perdonad por el ruido. Vale, y como veis, aquí está perfectamente envuelta. Como os he dicho, no la había abierto, la estoy abriendo aquí por primera vez con vosotros. Vamos a ir desenvolviendo esta maravilla, esta preciosidad, y vemos que viene en una bolsa, lo que es bolsa, ¿vale? No es que venga envuelta, sino que viene en una bolsa. Así que sujetamos la bolsa, la dejamos deslizar hacia abajo y tachán, tachán. Aquí tenemos la conexión HDMI, la conexión a corriente y nuestra NES Mini. La verdad que es una preciosidad. Botón de power, botón de reset. El de power se pulsa hasta adentro, se queda pulsado y se sale, y el de reset no, simplemente se pulsa, es un pulsador. Digamos que este es como interruptor y este es pulsador. Y luego tiene las dos conexiones para jugar a los mandos. La tapa de arriba no se desmonta. La letra de Nintendo, no sé qué, no sé cuántos. Y esta es la NES Mini. Vamos a seguir viendo qué hay en la caja. De aquí hemos sacado la NES Mini. Levantamos esta otra tapa. Y nos viene por un lado, vamos a ver, esto tiene pinta de ser el mando. Efectivamente, esto es el mando. Nos viene aquí precintado. Voy a dejar otra vez la cajita. Nos viene aquí precintado. Quitamos el precinto y efectivamente tenemos el mando de la NES Mini con un cable, la verdad, no excesivamente largo, ¿vale? El cable no es excesivamente largo. La verdad que normalmente desde aquí, desde la punta de los dedos hasta este hombro, suele haber 1 metro aproximadamente. Como veis, teniendo aquí el mando, no llego a estirar el brazo, pues tendrá pues 40, 50 centímetros, una cosa así. Vale, el mando la verdad que es igualito, igualito al de la Nintendo, al de la NES. Luego lo comprobaremos si son iguales o no. Nintendo Control, Made in China, el modelo. Y este es el mando. Creo que voy lo podréis ver bien. La cruceta, el select and start, botón A y botón B. Vale, ya que hemos sacado el mando, seguimos desmontando la caja porque vienen más cositas. La caja se desmonta y dentro nos viene un cable USB, que entiendo que es para alimentarle. Y nos viene el cable HDMI. Entonces se alimenta
por USB, no viene con toma corriente. Qué curioso. No viene un enchufe, lo que es el enchufe para enchufarlo en red. Viene un USB conectado y un USB a mini USB. Vale, lo veis. USB a mini USB. Y luego viene el cable HDMI. Lo raro que me extraña es que aquí no venga un adaptador para enchufar esto a la corriente directamente. Pero bueno, pues esto es lo que viene en la NES Mini. Y como sabéis que cuando fui a comprarla, antes fui a comprarla con la reserva, bueno, ya contaré la historia otra vez, ya era un vídeo especial, y con lo cual lo que pasó es que tuve antes el mando que la consola, y esta es la cajita del mando que hay que comprarlo aparte, ¿vale? El mando no se compra, viene un mando con la consola, pero si quieres el segundo mando lo tienes que comprar aparte. Así que vamos a ver si podemos abrirlo de alguna forma sin romper la caja, porque esto viene como pegado. Me parece que vamos a tener que, con un poquito de cuidado, yo creo que lo vamos a conseguir. Vale, a ver si consigo que lo veáis bien justo cuando se abra. Vale, perfecto. Ya hemos levantado la tapa. Levantamos la otra tapa. Abrimos todas las tapas y como veis, este mando también viene envuelto. Con él viene un pequeño librito de instrucciones. Y es exactamente el envoltorio y todo igual que el otro. Con lo cual, a la hora de abrir, lo abriré luego porque este es el mando para la mujer y quiero que la abra ella. Vale, pues esto ha sido lo que es la NES Mini y ahora vamos a hacer una mini comparativa. Ya que tengo aquí el mando original de la NES, ¿vale? Este es el original de la NES, este sí tiene cable. Esto sí es un cable, ¿vale? Esto sí se puede decir que es un cable largo. Como veis, tiene 1, 2, 2 metros 10, 2, bueno, 2 metros 20, una cosa así. ¿Cuál es el mando original y cuál es el mando de la mini? ¿Sabría decirlo? Vale, pues este es el de la NES Mini y este es el de la NES original. Aparte de porque es diferente, por la parte de atrás sí se distinguen, ¿vale? Porque uno pone más cosas que en el otro. Y aparte de eso, la longitud del cable. Vale, y vamos a hacer un pequeño repaso rápido a la consola, que también la tengo por aquí. NES original, con su tapa, sus entradas. Y su hermana pequeña, la NES Mini. Como veis, casi casi la NES Mini ocupa lo que fuese un cartucho, un poquitín menos incluso, más alta, vamos, más ancha de altura. Pero esto es la NES Mini, chicos. Así que ahora editaré el vídeo este, lo subiré para que mientras lo veáis me dé tiempo a echar unas partiditas y poder hacer un mini gameplay de la NES Mini. Un saludo y hasta otra.